Hola fanáticos y fanáticas de los autos, les doy la bienvenida a un nuevo video de Latin Auto. En este video te revelaremos la cruda realidad de los motores 1.5 turbo, mismos que se pueden encontrar en varios vehículos que han tenido una gran acogida en el mercado latinoamericano. Así que, si eres dueño o piensas en adquirir un vehículo con motor 1.5 turbo, este video te va a ser de muchísima utilidad. Antes de comenzar, es importante recalcar que este video fue realizado en base a una investigación sobre las inconformidades de los usuarios que han sido plasmadas en las redes sociales. Así que vamos por la primera consideración, el consumo de combustible. Si bien el motor tiene 1.5 litros, el consumo ni se acerca al de un motor atmosférico con la misma cilindrada, y esto se debe a dos puntos muy importantes. El primero se debe a la obvia incorporación del turbocargador, que si bien mejora la eficiencia térmica del mismo, también eleva el consumo de combustible, puesto que este dispositivo incrementa la cantidad de aire que entra a los cilindros, lo cual se debe compensar sí o sí con la inyección de más combustible. Esto se debe a que el motor de gasolina trabaja con una relación perfecta de 14.7 a 1, es decir, por cada 14.7 gramos de aire, se debe añadir un gramo de combustible. El segundo punto es que estos motores son populares en SUVs, por lo cual la mayoría de estos propulsores a gasolina trabajarán muy justos en situaciones de alta demanda. Y esto no solo se debe al peso de dichos vehículos, sino también al volumen de los mismos. Este genera una carga aerodinámica importante a medida que se va ganando velocidad. Así que si vienes de tener cualquier vehículo con motor 1.5 sin turbo y esperas un consumo similar en tu nuevo SUV turbocargado, te vas a llevar una gran decepción, pues el consumo se asemeja más al de un motor atmosférico con cilindrada de 2 litros e inclusive mayor. A todo lo anterior también se debe sumar que estos motores requieren combustible de alto octanaje. Y si bien algunos pueden llegar a tolerar combustible regular, siempre habrá una pérdida de rendimiento asociada al tipo de combustible que se ha utilizado. Es importante considerar que los motores turbo de inyección multipunto tienen la ventaja de ser más tolerantes al combustible de bajo octanaje, en comparación a los de inyección directa. La segunda cosa que tienes que considerar es el turbo lag, pero ojo, los vehículos que se salvan en este punto son los motores de inyección directa, pues cuentan con un gran par motor a bajas revoluciones. También se salvan las versiones de caja automática, ya que atenúan el turbo lag gracias al multiplicador de par que llevan dichas transmisiones. Dejando eso claro, continuamos. La segunda cosa que debes saber sobre estos vehículos es que muchos cuentan con un turbo lag muy pronunciado, situación que notarás más aún si adquiriste la versión con caja manual y motor 1.5 turbo multipunto. El turbo lag no es otra cosa que el retraso de respuesta que tiene el motor al momento que presionamos el acelerador. Esto se debe a que el turbocargador debe lograr cierta presión para que el motor entregue un torque o par adecuado como para mover con solvencia al vehículo. En otras palabras, el motor es débil mientras no se alcance un determinado número de revoluciones por minuto. Esto nos puede poner en aprietos en situaciones de alta demanda. Esto nos lleva al tercer punto que debes considerar, que ojo, únicamente aplica para vehículos turbo con inyección multipunto y caja manual. Nuevamente, se debe a que los motores de inyección directa entregan un excelente torque a bajas revoluciones por minuto, por lo cual el turbo lag es poco perceptible y no será necesario abusar del embrague en exceso. Si bien el turbo lag puede ser poco perceptible al momento de sacar al vehículo en calles sin empinación, en pendientes pronunciadas la historia es muy diferente, ya que si no cuentas con la destreza requerida para vencer la inercia del automotor, puedes llegar a vivir una situación un tanto engorrosa, pues el retraso que genera el turbo obligará al conductor a elevar las RPM antes de soltar el embrague. Esto se debe hacer para que el turbo genere una presión adecuada, como para que el motor entregue la fuerza suficiente para hacer avanzar al vehículo. Esto no es una tarea imposible, pero requiere de cierta destreza que solo se logra con la práctica,
pues si no se maniobra bien y se abusa del embrague en exceso, este mismo puede sobrecalentarse y desgastarse de forma prematura. Por esta razón hay casos en los que se debe reemplazar el embrague de vehículos nuevos con menos de 10.000 kilómetros. Relacionado a esto último, muchas veces se habla de una mala calidad de los componentes, pero la verdad es que estos daños están ligados a malas maniobras de conducción. El cuarto aspecto que debes considerar es que los motores turbocargados requieren aceites sintéticos y de viscosidades especiales. Dichos lubricantes suelen ser los más costosos del mercado, por lo que si buscas ahorrar en los mantenimientos, definitivamente deberías buscar otra alternativa de vehículo, pues dichos lubricantes pueden llegar a ser el doble de costosos que los aceites de uso común. En conclusión, los motores turbo presentan un consumo correspondiente a la potencia que te ofrecen, más no a su cilindrada. Y si bien su eficiencia es superior a la de un motor atmosférico, para obtener un buen consumo de combustible es indispensable mantener un manejo relajado en todo momento, evitando acelerones bruscos y siempre buscando hacer los cambios de marcha en la menor cantidad de RPM posible. También es importante utilizar un combustible de alto octanaje para poder superar sin mayor dificultad situaciones de alta demanda de torque, como lo es salir en pendientes muy pronunciadas. Además, recordemos que las predetonaciones pueden desembocar en daños prematuros a componentes del motor, como lo es el típico fisuramiento del múltiple de escape. Los vehículos con motor 1.5 son muy buenos, pero requieren de un trato especial, tanto en mantenimiento como en conducción, para poder sacarles el máximo provecho posible. Dale like al video si te gustaría ver más contenido de este tipo. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, déjanos tu sugerencia en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Darío y sin más que decir, me despido. Adiós.